queridos amigos de Sama y Tonchigüe, nuevamente con ustedes. Recursos de la salud más importantes del país. Y precisamente el Seguro Social Campesino se inició justamente antes que el Seguro Social General. El Seguro Social General se inició en 1968 y el Seguro Social Campesino se inició en 1967. ¿Qué diferencia existe fundamentalmente entre la atención del Ministerio de Salud y el Seguro Social Campesino? El Seguro Social Campesino emerge como una respuesta de la población a la demanda de salud. El Seguro Social Campesino es un seguro en el que los trabajadores asalariados del país aportan la mayor parte de su dinero, del dinero que necesita el Seguro Social Campesino, y los campesinos aportan unas cuotas y el trabajo para hacer realidad las obras, la infraestructura, también aportan los terrenos, y a partir de eso se construyó en el Ecuador un sistema de salud paralelo al del gobierno. No es un sistema público, no depende del Estado, depende de cada uno de los campesinos y de los obreros del Ecuador. Mientras tanto que el Ministerio de Salud creó un sistema de atención médica que depende fundamentalmente de la voluntad de cada gobierno. Actualmente tenemos un gobierno que está con el pueblo, el gobierno de Rafael Correa, que ha conseguido que aquella deuda, que era la deuda externa, no sea tan agobiante, y lo que antes nosotros pagábamos a los países que alguna vez nos prestaron dinero, a los bancos que nos prestaron dinero, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y que de nosotros extraían recursos de manera siniestra. Ahora ellos han comenzado a construir un nuevo modelo de salud que esperamos pueda regir por más tiempo. Indudablemente, no todas las conquistas que se hagan ahora quiere decir que se van a perpetuar. Ese es el gran riesgo que tenemos. El Seguro Social Campesino ha logrado mantenerse como una conquista social. En el Seguro Social Campesino, las familias organizadas son las que se afilian y se lleva un registro, un archivo familiar, no un archivo individual. En tanto que en el Ministerio de Salud se lleva un archivo individual, cada persona por separado con su propia clave. Otra característica del Seguro Social Campesino es que se fundamenta en la organización y participación comunitaria. Esto es fundamental. Por supuesto que ha habido distorsiones en las que ha habido líderes que han utilizado las afiliaciones y a los afiliados y los recursos inclusive de los afiliados para fortalecer ciertos partidos políticos. Y esto ha creado conflicto. En cambio, en el Ministerio de Salud no ha habido la capacidad de o conseguir que la comunidad sea participativa. ¿Dónde y qué es lo que está pasando en este momento? Se ha creado lo que se llama la Red Pública de Salud. En la Red Pública de Salud está el Ministerio de Salud como rector, como el que dirige todas las acciones de salud. Está, por otro lado, el Seguro Social Campesino y el Seguro Social General.
como las entidades que dan salud a los trabajadores que pagan sus afiliaciones en el Seguro Social General y a los que aportan dentro de sus organizaciones locales al Seguro Social Campesino. Pero también está el Seguro Social de las Fuerzas Armadas y el Seguro Social de la Policía. Esta red pública de salud va a redistribuir la población, va a cambiar. Se está discutiendo esto ahora, porque aquí viene toda una discusión, toda una problemática. De acuerdo con la Constitución aprobada en el año 2008, todos los ecuatorianos, desde el momento que nacen hasta el momento que mueren, tienen que ser afiliados al Seguro Social. Y por tanto, de acuerdo con eso, es el Seguro Social, tanto general como el Seguro Social Campesino, el que deberán dar salud a todos. Sin embargo, existe el problema de que el Ministerio en esas condiciones tendría que ser el que cede todos sus hospitales y todos sus subcentros de salud al Seguro Social y al Seguro Social. Pero esto no va a ocurrir, sino que una parte de los subcentros y de los dispensarios van a estar a cargo de una u otra institución. Justamente eso es lo que se está discutiendo en este momento en estructura nacional. Y también se van a formar distritos y circuitos de educación pública. De manera que, por ejemplo, Imbabura, Carchi y Sucumbíos pasan a formar toda una región que tiene el mismo número de votos y de personas que la región autónoma de Quito o la región autónoma de Guayaquil. Entonces, de esa manera se equilibra, se hace un balance de población, también determinado en la Constitución aprobada en el año 2008. A partir de esto, los ejes de decisión ya no están en Quito, sino que el eje de decisiones pasa a estar en Imbabura, para toda la frontera norte. Bien, esas son consideraciones que ahora se discuten y que se están tratando de acoplar en lo que se refiere al Seguro Social Campesino y al Ministerio de Salud. Bien, a partir de eso tenemos que entender también que el Seguro Social Campesino y el Seguro Social General en realidad no son del Estado, sino de los trabajadores, de los campesinos y de los pescadores, mientras que el Ministerio de Salud, la atención del Ministerio de Salud es del Estado. Explicaba que en países como Chile, a un gobierno socialista de Bachelet le sucedió un gobierno contrario, como si por ejemplo el día de mañana al gobierno de Rafael Correa y de Alianza País le sucediera el gobierno del CREA, que es un gobierno de derecha. El gobierno de Alianza País propone, y de acuerdo con la Constitución se aprueba, que la educación tiene que ser gratuita en todos sus niveles y que la salud tiene que ser también gratuita en todos sus niveles. Igual era en Chile. Pero llegó el siguiente gobierno y decidió que eso no se hacía. Y en Chile entonces la educación universitaria pasó a ser pagada y eso creó un gran conflicto social en Chile. Grandes protestas, grandes movilizaciones, porque la universidad dejó de ser gratis. Ese mismo fenómeno puede estar sucediendo en el próximo gobierno, si es que el que gana es cualquier gobierno de derecha. En los gobiernos de derecha, como en el caso, por ejemplo, del gobierno de Gutiérrez, en ese gobierno la salud pública, la salud en los subcentros dejó de ser gratuita. La gente tenía que pagar 50 centavos por cada vacunación, 50 centavos por cada inyección, 50 centavos por cada consulta, y existían las medicinas que eran pagadas
a precio de costo, pero eran pagadas y habían unas medicinas de donación que en cambio se las entregaban de acuerdo al criterio y al favoritismo que lo decidían las auxiliares de enfermería de los subcentros. Eso cambió con este gobierno, se convirtió en gratuito todo. Bien, pero entendamos un poco más lo que está sucediendo y cómo y cuál es la visión del Seguro Social Campesino, escuchando las palabras de Fausto Dután, el doctor Fausto Dután, que es el director nacional del Seguro Social Campesino. ¿Cómo él ve y cómo él ha vivido lo que es el Seguro Social Campesino? Escuchémoslo. Y ahora sí, su pastel, venga, venga con cariño. Pero aplaudamos, compañeros, el aplauso de todos. Bien, felicitaciones. Qué bonito se ve. ¡Viva el Seguro Campesino! Sin bolas. ¿Cuánto tiempo están ya afiliados? 10 años. ¿De dónde viene usted? De la provincia de Napo. ¿Cómo se llama? Kelly. De Tena. De Tena. Uh-huh. ¿Y usted está afiliado? Mi mamá. Porque mi papá es del Seguro Social. Mi papá. Mi mamá. ¿Y el campesino afilia campesinos de manera familiar? Si toda la familia se afilia al Seguro Social Campesino, y se sustenta fundamentalmente en la organización. Ingresan al Seguro Campesino la organización, la comunidad, el barrio tal. Por tanto, son dos pilares básicos, familia y organización. Segundo, el Seguro Campesino no solamente da una cobertura en atención de salud, sino que también nosotros tenemos prestaciones de carácter económico. Y yo diría tercero, y fundamental, nuestra visión de la salud es una visión integral. Nosotros no atendemos en nuestros dispensarios simplemente al enfermo. Nosotros tenemos una visión de la salud respecto de la comunidad, de la participación comunitaria. Es fundamental que ellos participen activamente en el proyecto nuestro, en nuestro proceso de atención. Por tanto, nosotros tenemos una visión macro que tiene que ver también con problemas y la solución de los problemas sociales que tiene el campesino, con la necesidad de buscar las causas fundamentales de las enfermedades que tienen en el campo, y esto significa básicamente una atención preventiva. Nosotros no solamente que distribuimos los antiparasitarios, sino que vamos a atender el tema del agua potable, porque ahí está los parásitos y la contaminación para los compañeros. No solamente que les hablamos de la alimentación, sino que con ellos también trabajamos respecto a qué tipo de alimentos deben tomar los campesinos y qué alimentos no, que han sido básicamente aquellos sujetos de una gran publicidad o campaña propagandística. Entonces, nuestra visión es preventiva, nuestra atención en el dispensario es una atención primaria, pero nuestra visión es global respecto de la salud. Yo diría que ha habido varios momentos críticos. Uno,
toda la intención de los gobiernos de turno de privatización del Seguro Social y del Seguro Social Campesino. Dos, una visión de discriminación respecto del campesino. Una visión que concibe que la atención de salud al campesino debe ser algo así como una especie de atención a un mendigo. Esa visión equivocada, ¿no?, ha impedido de que durante largos años, nosotros hemos cumplido ya 44 años, y recién hace 5 años, ¿sí?, con la actual administración, ¿no?, hayamos hecho cambios sustanciales en el seguro campesino. Cambios como la necesidad, incluso en la infraestructura, en el dispensario, que tiene que ser digno. Hemos tenido que ampliar estos dispensarios que han sido reducidos con una visión total y absolutamente coyunturalista y no estratégica de atención a los campesinos en su globalidad. Hemos tenido que dotar de equipamiento. No tenían equipos odontológicos en el dispensario y solamente hacíamos extracciones con una visita del odontólogo una o dos veces al año. Ahora tenemos ya en varios dispensarios odontólogo permanente y en otros dispensarios odontólogo con atención más o menos permanente 2-3 veces a la semana. No había un equipo Doppler en el dispensario, sino algo tan elemental. Hemos tenido que comprar todos los equipos Doppler para todos los dispensarios. En el dispensario no había equipos informáticos, solo tenían las máquinas de escribir. Repito, bajo esa visión equivocada, solo para el campesino, ellos cómo pueden tener computadora. Entonces, nosotros hemos tenido que dotar a todos los dispensarios en este momento de computadoras y estamos trabajando ya para que 200 dispensarios en un primer plan tengan el cableado estructurado y por tanto también la relación con las redes informáticas y el internet. No había medicinas, porque realmente se compraba muy poco y había movilizaciones de los campesinos pidiendo medicina. En este momento, toda la medicina que lo compramos en forma corporativa es entregada a los dispensarios. No habían dos técnicos, el promotor social y el promotor en salud. Con esta visión global, con esta visión que nosotros tenemos respecto del campesino, del ser humano, no del enfermo, ¿no?, nosotros consideramos que necesitamos ayudar a desarrollar proyectos económicos, ayudar a desarrollar microempresas que ya tenían muchas organizaciones campesinas, pero que les faltaba una asesoría. Entonces, nosotros creamos varias partidas, alrededor de 110, 112 partidas de técnicos en desarrollo que tienen esta función, apoyar la desarrollo técnico, proyectos empresariales, microempresariales, para que el campesino tenga un mejor ingreso. Y el promotor en salud, en cambio, es el que hace la visita permanente en el dispensario para apoyar en lo que tiene que ver con el tratamiento de los niños, de la relación social, de los problemas del agua, de los problemas de la alimentación. Entonces, vamos completando. Ahora, nos faltan muchas cosas. Nosotros hemos dicho, no podemos quedarnos estáticos con lo que ya hemos hecho, que es un cambio de 180 grados, radicales. El 90% de dispensarios son nuevos. Esto ha significado que ha habido un crecimiento cualitativo, cuantitativo. Cuando yo ingresé al Seguro Campesino, habían 830 mil afiliados. En este momento tenemos 1.049.000 afiliados. Habían 560 dispensarios. En este momento tenemos 640 dispensarios y vamos a inaugurar en los próximos días alrededor de 20 dispensarios nuevos. En este momento ya tenemos en muchos dispensarios médico y odontólogo trabajando 8 horas diarias de manera permanente. Pero nos hace falta más cosas. Entonces, la planificación nuestra está dispuesta a continuar avanzando, trabajando en la informatización de todos los dispensarios, en tener un nuevo diseño de dispensario mucho más amplio, porque vamos a poner equipos de laboratorio en cada uno de estos dispensarios, ya que no me parece justo de que los campesinos tengan que trasladarse largas horas y caminar muchas veces
para hacer ver sus exámenes en un laboratorio y pudiendo tener el propio campesino. Necesitamos tener equipos ambulantes para visitar el campo y que ahí acompañe no solamente el médico y el odontólogo, sino también el psicólogo, el traumatólogo, para ver a los compañeros en su familia, al anciano, ver al niño, ver al joven. Necesitamos, y estos son proyectos fundamentales, el proyecto de la maternidad de parto vertical, con la participación activa de la partera y del médico nuestro, con una visión intercultural. Basta de pensar que en el país solamente hay una cultura hegemónica y las demás no sirven, o que hay una sola medicina y las demás no sirven. Nuestro concepto es que hay que recoger todos los conocimientos ancestrales y que hay que recoger toda la interculturalidad y la riqueza de nuestro país, que es diverso, para juntos con la otra medicina trabajar y de esta manera dotar de mejor forma los servicios que necesitan nuestros compañeros. Esto es entonces el parto vertical, la construcción de inicialmente en 4 dispensarios de casas donde vamos a atender el parto vertical junto con la partera, pero también el proyecto de fitofármacos, todo el conocimiento respecto a medicinas, a hierbas medicinales, que no es de ahora, que viene de manera histórica, ancestral en nuestros países de América Latina y en el Ecuador, están desperdiciados. Otros países como los Estados Unidos se han llevado nuestros conocimientos, nuestras hierbas, y los han patentizado. Y nosotros no. ¿Por qué? Entonces la idea es que todos, este momento, en un proyecto de un convenio con la empresa farmacéutica del Estado, podamos procesar las hierbas medicinales y tener nuestras propias medicinas naturales que el Seguro Campesino nos puede no solamente abastecer en el mercado interno, sino también en el mercado externo. Productos naturales nuestros, procesados, con calidad, etc. Es el proyecto de fitofármacos. Estoy también trabajando masivamente para un proyecto de atención a los adultos mayores. Yo he dicho, tenemos una deuda con ellos. No podemos simplemente darles una, mejorar su pensión de $3 que tenía hace 5 años a $50 que este momento tienen, sino que hay que crear en el dispensario un lugar, un espacio donde los adultos mayores puedan trabajar, podamos tener un médico que los atienda a ellos de manera preferencial. Esto estamos también trabajando de manera intensa, igual que los discapacitados. Somos parte del convenio de discapacitados con la Vicepresidencia de la República y descubrimos que nosotros tenemos varios discapacitados en peores condiciones que en la ciudad, porque son ocultados, son estos discapacitados total y absolutamente abandonados. No necesitamos tener una propuesta, un proyecto para discapacitados del Seguro Campesino, y a este momento estamos analizando con una comisión especial que se creó para este objetivo, ¿no? Tenemos otros proyectos. Este momento se firmó hace pocos días un proyecto con el Instituto de INIAP para que podamos tratar el tema de las semillas, el tema de la capacitación con los campesinos nuestros. No podemos simplemente decirles mejoren la producción si no les damos semillas mejoradas. No podemos decir mejoren la producción si no los capacitamos. Entonces hemos firmado un convenio con INIAP, así como vamos a firmar en los próximos días también convenios con el propio Ministerio de Salud para hacer una atención a los jóvenes, tanto en educación sexual, etcétera, ¿no? Entonces, estos trabajos los estamos realizando y creo yo que son componentes necesarios en la perspectiva de tener una mejor atención de calidad y calidez para los campesinos.
hacer varias reformas legales. Yo creo que las leyes no siempre son justas. Y en el caso del seguro campesino, muchas de estas normas eran total y absolutamente injustas. Como por ejemplo, el joven hijo del campesino que salía a estudiar en la universidad perdía el seguro social campesino. Por ejemplo, en el caso de que moría el jefe inscrito, no había la posibilidad de que la mujer asuma la jefatura inscrita del dispensario. En el caso de que un grupo de campesinos salen a hacer trabajos eventuales en la ciudad, de cargadores, vendiendo caramelos, la familia quedaba totalmente desprotegida y a él se lo egresaba del Seguro Social Campesino. Hemos tenido que cambiar todas estas normas a fin de que este Seguro Social Campesino, por encima de trabas legales, se convierta en un seguro justo. Y en un derecho que tienen los campesinos, y además, siendo un derecho, tiene que ser un derecho total y absolutamente igualitario, como dice la Constitución. Yo siempre he señalado que no puede haber derechos discriminatorios, es decir, para el campesino una cosa y para el de la ciudad otra cosa. No, nosotros tenemos derecho exactamente en el campo a que nuestros afiliados tengan las mismas facilidades, la misma calidad de atención que cualquier ciudadano. Eso incluso yo diría en el caso del banco del afiliado. No puede haber afiliados que tienen derecho a préstamos hipotecarios, quirografarios, y campesinos que no tienen derecho a ningún préstamo. También los campesinos deben tener los préstamos para hacer sus casas dignas, como también para la producción. Estos cambios se han dado en la institución nuestra, pero tenemos que cumplir con algo que es mucho más profundo. La Constitución dice el Seguro Social Universal. Entonces, el seguro campesino también tiene que ser un seguro universal rural. Nosotros no podemos continuar solamente dando atención a nuestros afiliados mientras que el resto de población no está afiliada. No puede haber afiliados que tienen derecho a una pensión y campesinos que no tienen derecho a ninguna pensión. Este tema estamos tratando con la señora ministra de Salud y con la Organización Panamericana de la Salud a fin de hacer una propuesta conjunta respecto al aseguramiento universal, que yo creo que el seguro campesino es la única institución que está en capacidad de asumir esta responsabilidad. Ahora, cuando hablamos de lo rural, vamos más allá de la primera norma que fue superada ya ventajosamente, que hablaba que para ser de seguro campesino solo tenían que estar relacionados con la producción primaria, es decir, con la tierra. Pero ¿qué pasaba con el zapatero que vive en el campo? ¿Qué pasaba con el peluquero que vive en el campo? ¿Qué pasa con el maestro rural? Ellos no tenían derecho. En cambio, nosotros en este momento estamos planteando de que la atención rural es para todos. Y que el Seguro Social Campesino ya está en condiciones en este momento de también atender a los afiliados al Seguro General que viven en el campo. Me refiero a cañicultores, me refiero a gente que está ligada a la pesca artesanal, me refiero a profesores, etc. Nosotros estamos en condiciones de asumir esta responsabilidad, puesto que ya tenemos un tarifario común, puesto que tenemos protocolos establecidos comunes, ¿no? Y cualquier problema que tenga que ver con los pagos es simplemente un proceso administrativo. Entonces estamos dispuestos a asumir esta responsabilidad de atención en el campo a los afiliados al Seguro General o de atención en el campo incluso a los que no estando afiliados puedan a través del Seguro Campesino ser afiliados generales. Gracias a Rafael Correa tenemos lo que ningún presidente nunca jamás había dado. Nosotros somos agradecidos y usted ve todo ese personal. Estamos hasta la victoria siempre con lo que nos da presidente Correa. Este bailo significa los líderes, los ancianos con sus respectivos bastones de mando y con sus esposas que danzaban anunciando el triunfo.
cintura, 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 la querida provincia de Imbabura. A ver, choteñas. Y nacionalidades. Y con la mano en la cabeza. ¡Qué bien! La alegría campesina, la alegría del seguro campesino. Bien, director, bien, compañeros. A los médicos, a los odontólogos, a las trabajadoras sociales, al personal administrativo, a los auxiliares de enfermería, a las enfermeras presentes. Y obviamente los afiliados y jubilados del seguro. Señor Manuel, una linda fiesta, compañeras, compañeros. Bien, tenemos ahora una visión de lo que es el Seguro Social Campesino. Esto es muy importante para ustedes, para nosotros, porque celebramos 45 años. Se van a venir grandes cambios. Estos cambios son muy importantes y tenemos que estar hacia el progreso, hacia que esos cambios sean beneficiosos para las comunidades, que en realidad se dé esta posibilidad de que todos los ecuatorianos puedan estar afiliados al seguro. Y bueno, ya saben, el Seguro Social Campesino además invita desde la próxima semana, estarán con nosotros los estudiantes del Colegio de Tonchihue que van a participar aquí en nuestras discusiones y en nuestras presentaciones. Tenemos una brigada de salud y los próximos sábados también esta brigada de salud nos va a empezar una tarea de limpieza del pueblo de Tonchihue, porque realmente la basura ya está agobiando al pueblo y vemos que es muy difícil que este problema se resuelva sin que haya una participación colectiva. Así que estamos invitando a eso y no se olviden que también les estamos invitando a todos, los muchachos que tienen problemas con drogas y las personas que tienen problemas con diabetes e hipertensión, a conectarse con nosotros en el dispensario, sin importar que no sean afiliados, para participar en las diferentes actividades. También les invitamos a todas las personas que hacen los aeróbicos, los que hacen la bailoterapia, a reiniciar sus actividades desde la próxima semana, que ya empezamos el mes de septiembre, porque esta semana ha sido muy complicada y ustedes saben que este mes hemos tenido mucho turismo y entonces ha sido una de las cosas que ha impedido que este mes tengamos bailoterapia. Pero el próximo mes habrá bailoterapia en Tonchihue. Es muy importante, recuerden, el problema de la obesidad, de la hipertensión, de la diabetes, ya es un problema que nos está sofocando y tenemos que tratar de combatirlo a través de la actividad física, y esto es muy importante con lo que se hace en la bailoterapia. En fin, estamos con ustedes y nos veremos la próxima semana para continuar hablando acerca de salud. Un abrazo a todos y nos vemos el próximo sábado. Cablesar informa a su distinguida clientela que el pago del servicio de televisión por cable es hasta el 10 de cada mes. Evites el corte y molestia pagando puntualmente sus planillas. Visite nuestras oficinas en SAR en la calle 26 de octubre y en Las Golondrinas en la calle Mariana de Jesús, barrio Las Palmas. Usted también puede realizar sus pagos en el Banco del Barrio. Este es un mensaje de Cablesar, una estrella en tu TV. Un punto de partida. Para aprender, dividir.
Convirtiéndonos. Una nueva mirada. Donde el protagonista eres tú. Tu hora. Tú la enciendes, tú aprendes. Educa, televisión para aprender. Véalo de lunes a viernes por Canal Star.